Tonight, you're going to light the light of freedom. You're going to light to one of those students that were killed because they believe in freedom. We're going to honor Basil, Robert, Geraldine, Genesis, every single student that was shot, that was killed. We're going to honor the almost 25,000 people that were killed last year in Venezuela because there is no government to stop the crime in Venezuela. We have to keep telling the world what's happening in Venezuela. We need to keep telling our people in Venezuela that we care about them and that we're going to be fighting until we have democracy back in Venezuela. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga y al del coche que empuja a la institutriz inglesa. Y al niño gringo que carga la criolla y al niño blanco que carga la negra. Y al niño indio que carga la india y al niño negro que carga la tierra. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena. Y la plaza, y el puente, y el mercado, y la iglesia. Y es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle y el coche lo atropella. Y cuando se asoma al balcón, y cuando se arrima a la alberca. Y cuando un niño grita, no sabemos si lo nuestro es el grito o es el niño. Y se le sangran, y se quejan. Por el momento no sabríamos si el ay es suyo o si la sangre es nuestra. Cuando se tiene un hijo, es nuestro. Es nuestro el niño que acompaña a la ciega y a las meninas y a la misma enana y el príncipe de Francia, su princesa. Y al que tiene San Antonio en los brazos y al que tiene la coromoto en las piernas. Cuando se tiene un hijo, toda risa nos cala, todo llanto nos crispa. Venga de donde venga. Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra, los millones de hijos con que las tierras lloran, con que las madres ríen, con que los mundos sueñan, los que Paul Ford quería con las manos unidas para que el mundo fuera la canción de una rueda. Los que el hombre de Estado, que tiene un lindo niño, quiere con Dios adentro y las tripas afuera. Los que escaparon de Herodes para caer en Hiroshima entreabiertos los ojos, como los niños de la guerra. Porque basta para que salga toda la luz de un niño, una rendija china o una mirada japonesa. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta. Todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y barrear las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ¡ay! Del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto. A ver cuál es el que nos llega. Si el modo de llorar del universo, el modo de alumbrar las estrellas. Hermanos venezolanos, estamos aquí en el exterior, pero estamos con ustedes en la misma lucha. Fuerza, sigan adelante y la esperanza que nunca se acabe. Venezuela, no te dejamos sola. Donde quiera que vamos en el mundo, te llevamos en el corazón. Estamos por ti, pedimos a Dios por tu libertad. Hola hermanos venezolanos, somos peruanos y estamos apoyándolos, estamos con ustedes. Sigan adelante, mucha fuerza. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, niebla.
nuestros hermanos en Venezuela, desde Colombia y aquí desde Calgary. Queremos estar con ustedes unidos en este momento. Que Dios los bendiga y adelante. Corazón en Venezuela, siempre. Desde acá de Calgary les mandamos todo nuestro apoyo y bueno, estamos con ustedes día y noche pensando en ustedes, apoyándolos, y sabemos que vamos a salir de esto muy pronto. Bueno, estamos aquí apoyando a nuestros hermanos con mucho amor, con mucha fuerza, con toda nuestra energía, para que puedan salir de todo este dolor que estamos pasando en este momento. No desesperemos, sigamos en la lucha. El que persevera vence. Este camino empezó hace muchos años y la recompensa va a ser excelente, lo mejor, lo que queremos todos. Una Venezuela unida para todos, con paz y tranquilidad. Debemos todos estar conscientes que estamos hablando de un problema grave, un problema político, pero también un problema social. Todos tenemos que ser parte de esa solución. Espero que tú también te unas a este número de personas que poco a poco estamos cada día más siendo más contundentes con la idea de poder realizar los cambios que queremos para una Venezuela libre, una Venezuela bonita, una Venezuela de todos y no una Venezuela fracturada. Esperamos con fe que Dios nos escuche a todos, chavistas, no chavistas, que se pongan en el corazón de las personas que han muerto, de las madres y de los padres que sufren hoy en día. Queremos decirle que los venezolanos que estamos en el exterior estamos haciendo un esfuerzo también en que su voz se oiga en el mundo. Estamos comunicándonos con políticos, con la gente común en la calle, con los medios de comunicación. Estamos teniendo congregaciones en la calle, en diferentes lugares, recintos cerrados, pero en todas partes nos encontramos presentes para de esta manera el mundo se entere de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y que cada día la situación se torna peor. Pero gracias a Dios estamos convencidos de que vamos a salir adelante, que esta pesadilla pasará muy pronto. Excellent.